De la manifestación del 8M de 2019 a los duros meses de confinamiento, desde los paseos en bici por el Retiro a los bares familiares de la Latina o el bullicio del Rastro. Madrid me mata es el Madrid de Elvira Sastre, una segoviana que llegó a la ciudad hace 8 años para hacer la suya. Tomando como referencia algunas de las columnas que escribió para El País, la poeta y ganadora del premio Biblioteca Breve con Días sin ti ha dado forma a su libro más personal, tan íntimo como reivindicativo, en una edición muy cuidada que incluye fotografías, poemas, cartas y otros contenidos escritos para la ocasión. Desde que empecé a escribir esos artículos sí que creo que mi relación con Madrid ha cambiado y se ha hecho quizá un poco más, visible o más consciente. Sí que, porque al final, bueno, era un artículo a la semana, tenía que coger ideas y entonces pues vas por la calle mirando todo de otra manera, de una manera diferente, para ver si de repente ves algo que te llama la atención. A mí es, cuando escribo me gusta mucho ir al detalle de las cosas y sacar, o a lo mejor mirar de una manera diferente a lo que llevo mirando toda la vida para sacarle un significado distinto. Y con los artículos y con Madrid me pasaba un poco eso, de repente pues eso, el barrio en el que he vivido siempre o sitios en los que he ido siempre, vuelvo, lo veo con otros ojos y de repente pues rescato sensaciones o emociones o ideas que me da ese lugar que seguramente si no hubiera tenido la oportunidad de escribir un artículo no me hubiera dado cuenta. Para mí escribir es fundamental en mi vida, es la parcela dentro de todo el trabajo que tengo y todas las cosas tan diferentes que hago, es la parcela que más protejo porque me ayuda a vivir. O sea, para mí es una herramienta más a la hora de enfrentarme a las cosas de la vida, de desahogarme. Yo soy una persona muy sensible, hay cosas que me afectan mucho, que me cuesta quizá gestionar a veces. Y si no tuviera la escritura, creo que viviría ahogada con el agua aquí y no sabría bien, quizá, cómo enfrentarme al mundo. Bueno, al final lo que yo tenía con los artículos de Madrid me mata era una ventana y una oportunidad de expresar las cosas que yo pienso y que yo siento. Y tengo un poco también en mi escritura ese carácter reivindicativo y cuando escribo me pasa igual que cuando estoy en un escenario, que quiero aprovechar el momento y quiero aprovechar esa oportunidad y hacer el alegato que yo considere y que considero que se adecua a mis valores y a mis ideas y que puede servir de algo y quizá ayudar a mejorar un poco el mundo y la sociedad desde mi punto de vista. Y en este caso pues esos artículos están llenos de esas cosas costumbristas, ¿no? Hablo mucho de los perros, del tema también de la adopción, del amor que hay que darles, hablo de mis abuelos, hablo de política, de la vida social, del feminismo, de un montón de temas que es que forman parte de mi vida diaria. Entonces sería hipócrita por mi parte si yo me saltara esos temas para evitar problemas y no hablara de ellos cuando es que están en mi día a día. Hambre es porque yo vine con ganas de comerme el mundo completamente, tenía 20 años y era lo único en lo que pensaba, ¿no? En quiero Madrid todo el rato, o sea, es que no salía de la calle. Luego ya pues empecé a vivir, empecé a experimentar cosas y Madrid se convirtió un poco en ese refugio donde, bueno, pues protegerme de al final también de las cosas menos buenas de la vida. Y ya en la última etapa, que es en la que estoy ahora, me da mucha calma porque bueno, al final es la ciudad en la que vivo, la que tengo a mi familia, en la que trabajo y en la que todo de alguna manera, no sé si mágica o qué, acaba conectando y se acaba equilibrando.